radicales. Lo primero que tienes que saber de los radicales es que se pueden expresar como un número elevado a un exponente. Raíz cuarta de 2 elevado a cubo es 2 elevado a 3 cuartos. Y una vez que has hecho esto para operar con radicales, puedes aplicar todas las propiedades de las potencias. En general, raíz enésima de a elevado a m es a elevado a m partido n. ¿Vale? Entonces, lo primero que te enseña es esa propiedad. Y hay ejercicios de expresar en forma exponencial, es decir, de esta forma. Pasar a esta forma. Si te fijas, una vez que está así, tú puedes simplificar esta fracción y te queda a elevado a un medio. Y luego pasarlo otra vez a forma de raíz. Esto sería raíz cuadrada de a elevado a 1. Pero esto no se pone. Así que realmente esto es raíz de a. De esa manera sí se pueden simplificar radicales. Por ejemplo, raíz de 2 elevado a 3 novenos sería 2 elevado a 3 novenos. Se puede simplificar y queda 2 elevado a 1 tercio. Y esto es raíz cúbica de 2. Igualmente te pueden poner un ejercicio donde te den, por ejemplo, 8 elevado a 1 tercio y lo tengas que calcular. ¿Cómo se calcula esto? Pues se puede poner en forma de raíz y esto sería raíz cúbica de 8. ¿Sabes cuánto es la raíz cúbica de 8? Ni idea. 8, si lo factorizas, es 2 elevado a 3. ¿Vale? Raíz cúbica de 2 elevado a 3, ¿cuánto es? Directamente 2. Y ahora tú dirás, es que el 3 este se va con el 3. Eso te habrán dicho, ¿no? Mentira. No, eso es falso, está mal expresado y es la fuente de muchos errores y de poca, una enseñanza muy ligera de las matemáticas. No se entiende lo que se está haciendo. Las cosas no se van. Lo que ocurre realmente es lo siguiente, yo lo veo así. Esto sería 2 elevado a 3 elevado a 1 tercio. Usando las propiedades de las potencias, esto sería 2 elevado a, cuando está 1 elevado a otro, ¿qué se hace con los exponentes? Se multiplican. Y 3 por 1 tercio es 1. Entonces es 2 elevado a 1, que es 2. ¿Vale? De cualquier manera, tienes que saber hacerlo.